Pues nada, amigos de Bad Morales Expedition, si me acompañáis, nos haremos amigos y viajaremos juntos con Bad Morales Expedition. ¿Eh? Venga, vamos a ver eso. Vámonos, que nos vamos. Pues nada, salimos, aquí estamos ya principio de la temporada. Aquí podemos ver los primeros clientes, the first customers. Hello, how are you? My name is Jose, I am the bus driver. Welcome to the Châtel. Thank you. You are the first guest in this time. Really? Everything okay? You have a nice trip by car to UK? Yeah. How much time? 12 hours. Ah, yeah? Yeah. Okay, but don't worry. With this one, don't worry. Okay, enjoy your time. Thank you. And next time, thank you so much. Bueno, y sí, tenemos, aquí tenemos los primeros clientes, como hemos dicho. Aquí tenemos esta pequeña estación de autobuses, como podéis apreciar. Bienvenidos a Châtel, Puertas del Soleil. También tenemos aquí, como podéis ver, Columbus, que es un trayecto que tenemos. Donde los clientes, tanto en invierno como en verano, pueden hacer trayectos más rurales, donde pueden encontrar, por ejemplo, este tipo de granjas, las vacas, granjas donde se vende queso de abundance, que ya hablaremos del tema este. Aquí podéis ofrecer, tenéis una vista aquí del 531 en vivo y en directo, la estación de esquí que está ahí, y nada, os voy a mostrar un poco cómo es la pequeña estación de autobús. Aquí están los clientes ajustándose las botas, Atomic Heat. Aquí tenemos una pequeña sala de espera con capacidad para 6 personas. Hay este suelo de plástico que es para las botas principalmente. Tenemos los horarios de la línea número 12, que es la línea mía, número 12, Thonon-les-Bains, junto al lago Alemán, abajo. Y el lago Alemán está compartido entre Francia y Suiza. Podéis ver la ciudad de Lausanne, si no, vosotros mismos podéis ver internet. En el interior tenemos una capacidad para 3 personas más. Lógicamente tenemos vistas al exterior, porque un turista sin vistas no es lo mismo. Está calentito, tenemos el radiador que está funcionando ahí 24 horas al día. Tenemos esta maquinita de café donde podemos servirnos un lavazza, un cacao calentito. Podríamos prender anche un cappuccino piccolo, es un cappuccino XL, y si tenemos mucho frío, pues nos tomamos una sopita de tomate. Y lógicamente, pues nada, aquí tenemos el baño con su correspondiente váter, papel higiénico y lavamanos, y también calentito, que no se diga. Pues nada, lo dicho, vamos a salir. Y este es el ambiente que se cuece en el primer día de Bad Morales Expedition en la temporada de invierno, temporada de esquí. Juan. Hello again, where you come from? London. Ah, from London. Okay, nice to meet you. My name is Jose. I am the driver of this bus. This bus is going down to the Lake Leman, to Thonon-les-Bains. Oh, nice. Yeah, it's a nice city. And today is my first day for the season. Right. Enjoy your time. Hope so you have a new experience by ski. Okay. Thank you. I'm from Barcelona, Spain. Oh, yeah, nice. Yeah. Very I'm nice. Spaniard from Barcelona. The nice best. To meet you. Have a nice day. Thank you for recording. Thank you. Bye bye. Bye. Bueno, encontré a estos chicos de London. De Londres, y nada, vamos a ponernos los guantes, que hace un frío que pela, y vamos a ir hacia allí y os voy a explicar lo que vamos a hacer
para que sea más fácil para mí, porque yo voy a salir por aquí, voy hacia allí a la izquierda y me di cuenta que no habían puesto señales como el año pasado para impedir que aparquen. Entonces lo que vamos a hacer, os voy a mostrar un poco el tema y vamos a hacer una pequeña operación que nos va a permitir eso, ¿de acuerdo? Venga. Paz Morales Expeditions. Desde Francia, con mucho amor para todos vosotros. Deja tu comentario, abónate, comparte. YouTube es nuestro mundo. ¡Vamos allá! Vamos allá, vamos a ver el tema que hemos dicho. Bonjour, ça va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Yo soy José, de Paz Morales Expeditions, el conductor del autocar. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Muy bien. ¿Trabajas aquí? Sí, yo trabajo aquí. ¿En los remontes mecánicos? Sí, mecánicos. Ah, muy bien, los remontes mecánicos. O sea, te ocupas de canalizar las personas que suben arriba. Ah, muy bien. ¿De dónde eres? Soy el conductor de Telesilla. Ah, conductor de Telesilla. Ah, muy bien, fenomenal. ¿Y de dónde eres? De Torgon. Ajá. ¿Y vous êtes d'où? ¿Vous êtes français? Sí. ¿Eres francés? Sí, soy francés y vivir en la frontera española. Ah, muy bien. Eres francés, vives cerca de España, en la frontera con los Pirineos. Sí. Ah, muy bien. ¿Y trabajas aquí por temporada? Sí. Muy bien, muy bien, fenomenal, encantado. Nice to meet you, enchanté. Ponemos la mano. Elliot. Encantado, ¿qué tal? ¿Bien? Bien. Ok. Ven, entra, te voy a enseñar el autocar. Sí. De Paz Morales Expeditions. Entra, mete a la izquierda. Sí, siéntate, Elliot. Pasa tu permiso y el año que viene te vienes a trabajar aquí en las estaciones de esquí, conduces el autocar. O un autobús, una navette, como le llamamos, estás alojado, nourri logé, puedes ir un poco mejor. ¿Qué te parece? Calentito. Así. Calentito, tu música. ¿Qué te parece? Está bien, ¿eh? Mejor que el frío. Más cómodo. Cómodo. Más cómodo y confortable. Muy bien, hombre, muy bien. Pues piénsatelo y trata de pasar tu permiso. Si te gustan los camiones, si te gustan los autobuses, pues bueno, es una manera de ganarte la vida. ¿Qué te parece? ¿Bien? Sí, bien, ¿eh? Ok, está muy bien. Bueno, aquí están algunos preparativos. Aquí están algunos preparativos. El solecito está saliendo, o sea que se va a poner la cosa bonita. Y nosotros lo que vamos a hacer es organizar lo que hemos hablado al principio de este vídeo, que va a ser la señal de allí. Entonces, mi autobús, mi autocar está ahí aparcadito. Aquí está el 478 y vamos a ver eso. Mira, ahí tenemos la parada número 1 y la parada número 1. La parada número 2 está allí. Ahora las vamos a ver allí. Y junto al mío está la número 3. Entonces, en la parada número 1, que ahora vamos a ver, vamos a tener los clientes procedentes de Châtel, que está situado ahí, que van a bajar aquí y van a seguir hacia arriba, hacia Prelajoux. Entonces, en la parada número 2
van a ser los clientes que van a bajar de la estación de esquí y van a ir hacia Châtel, ¿eh? Y en la parada número 3 pues es para otros barrios de Châtel. Entonces a mí lo que me interesa es que el paso sobre el puente que está allí esté libre de coches para yo poder dar la vuelta con mi autocar. Ahora vamos a ver eso. Nosotros salimos de aquí a las 10:10, como hoy por ejemplo. Salimos con el 531. Aquí y aquí van a venir autocares, que van a recoger clientes, y todos vamos a salir por aquí. Entonces yo lo que me estoy preparando es la temporada. Allí hay un puente, aquí tenemos esos puentes fantásticos, con Bas Morales Expedition, señores. Y donde va aquel esquiador, allí vamos a poner unas señales de prohibido aparcar. Pues nada, venimos a pie para que podáis ver y comprender. Aquí se va a ver la curva a la izquierda, y entonces para que podáis ver y comprender hay un puentecito, y a veces los turistas, que sobre todo ahora a partir del viernes van a venir, cuando no hay espacio pues aparcan donde no importa dónde. Entonces lo que vamos a tratar es de que eso no ocurra, para no quedar bloqueados y perder tiempo. Vamos a ver el puente cómo está. El puente está perfecto. El puente está perfecto. Ahí están las señales. Nadie tocó las señales. Se creen que las señales las puso el ayuntamiento, y las señales las puse yo. Me caro, tío. A ver, ahora te voy a explicar cómo puse las señales. Pero esto queda entre nosotros, Somos de Bas Morales Expeditions. Entonces, pues las señales estaban allí. Estaban allí en la estación de... y yo me agencié un par de ellas. Pues nada, lo dicho. Aquí tenemos el puentecito. Aquí tenemos el puentecito. Y hablábamos de esto. Los turistas se van a querer aparcar aquí. Se van a querer aparcar aquí, pero el radio de giro, ya se ve marcado el radio de giro, para no verme con coches ahí o con coches ahí, lo que le he metido aquí estas señales, estas señales que me van a permitir poder dar la vuelta correctamente y así poder bajar para Châtel. Efectivamente, las primeras navet ya están en servicio. Ahí tenemos a Laurent, que se ocupa del puesto de controlador. Esta viene de la estación de esquí de Prelajou, ¿de acuerdo? Y van a ir hacia Châtel, que está allí, el pueblecito está allí, Châtel. Bueno, estimado amigo, compañero, amigo suscriptor, chofer, aficionado a los autocares, a los camiones, camioneros de España y del mundo entero, un abrazo grande desde Bas Morales Expedition. Nos vamos viendo, deja tu like, no te importe para nada dejar tu comentario, que yo me ocupo de contestarte. Comparte con tus amigos, con tu grupo de amistades. Un abrazo grande desde Haute-Savoie, Francia, para todos vosotros, con mucho cariño. Hasta pronto y hasta un nuevo vídeo. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.